según San Juan, The of John, capítulo 21 vamos a estar leyendo ahí varios versículos. Chapter 21 we will be reading there. Usted lo tenga, me dice un fuerte fuerte amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, "Voy a pescar." Ellos le dijeron, "Vamos nosotros también contigo." Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, "Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo." Jesús le dijo, "Apacienta mis ovejas." Amén. The Gospel of John 21 After this, Jesus revealed himself again to his disciples by the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way Simon Peter, Thomas, called twin, Nathaniel from, from Cana of Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples were together. I am going fishing, Simon Peter said to them. We're coming with you, they told him. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When daybreak came, Jesus stood on the shore. However, the disciples did not know it was Jesus. Men, Jesus called to them, "You don't have any fish, do you?" No, they answered. Cast the net to the right side of the boat, he told them, and you will find some. So they did, and they were unable to to haul it in because of the large number of fish. Therefore, the disciple, the one Jesus loved, said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord he tied his outer garments around him for he was stripped and plunged into the sea verse 15 when they had eaten breakfast Jesus said Jesus asked Simon Peter Simon son of John do you love me more than these yes lord he said to him you know that I love you feed my lambs he told him a second time he asked Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he said to him. You know that I love you. Shepherd my sheep, he told them. He asked him a third time. Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved that he had asked him the third time. Do you love me? He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Feed my sheep, Jesus said. Ayúdeme a orar, por favor, en esta hora. Padre, te damos gracias. Father, Señor, en esta hora nos disponemos a hablar tu palabra. Lord, this morning we will speak a compartir your lo que has puesto en nuestro corazón para tu pueblo en este lugar. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. I ask that please help us. Para poderlo hacer de una manera clara, entendible, Señor. Para que cada uno de nosotros pueda tomar la porción que nos corresponde. That we need. que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y dar el fruto que tú esperas en nuestras vidas. Gracias por nuestros amigos, hermanos que estarán viendo la transmisión. De igual manera, Señor, que esta palabra sea de bendición a cada uno de ellos. Also, may this word be a blessing for each one of them. Estamos en tus manos, Señor, ayúdanos. We are in your hands, Lord, help us. La gloria y la honra es y será siempre para ti. En el nombre de Jesús. en Jesus name. Amén. Amen. ¿Alguna vez le ha pasado? Has it ever happened usted le una that you make a promise to somebody and you say to someone, I'm going to do this. A I'm going to pay you this day. Ti I'm going to do this for you on this day. I'm not going to lie to you. Any promise. Whatever promise. Pero al pasar del tiempo usted no cumple esa promesa sino que hace todo lo contrario. But the time goes by and you do not fulfill that promise but you do exactly the opposite. Y de repente usted se encuentra con esa persona a la que usted le hizo esa promesa que no cumplió. And all of a sudden you, you come across that person to whom you promised. ¿Cómo se siente usted? How do you feel? Seguramente no llega y hola, ¿cómo estás? Surely they probably say, Hi, how are you? Quizás trata de evitar a esa persona. Se esconde para que no lo vea. You hide from that so they won't see you. Hermanos, el seguir a Jesús, brothers, to follow Jesus, es una decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. Es una decisión que Es una decisión que nos va a demandar firmeza a cada uno de nosotros. It's a that makes us be firm. Para poder cumplir eso que nosotros le hemos prometido a Jesús. a that that Jesús. Y a través de esta historia de Pedro Peter, vamos a mirar algunos principios que nos van a ayudar.

Así que esta palabra es para tres grupos de personas so this word is for three of número uno es para aquellos que se han determinado en seguir a jesús hasta el final pero también es para aquellos que aún no siguen a jesús pero que hoy pueden tomar la decisión de seguirlo today they will make that determination. Pero también es para quienes estaban siguiendo a Jesús, but pero also, le han fallado. Jesus, y el tema de esta mañana lo he titulado Restauración. The Jesús, ya había resucitado. Jesus had already resurrected. So that we can understand what we're talking about. He had already resurrected. He had already appeared to his disciples at least two times. En esas dos veces, también Pedro estaba ahí. In those two times Peter was also there. Pero en ninguna de ellas, Jesús habla con Pedro. But in neither one of those times does Jesus speak to Peter. ¿Se imagina cómo sería la reacción de Pedro cada vez que Jesús se le aparecía o que se les aparecía? Porque la última vez que, Jesús, que Pedro habló con Jesús, le había hecho una promesa. Le había dicho que iba a costar con él hasta el final. He has said that he would be with him to the end. Le había prometido que incluso estaría dispuesto a dar su vida por él. He promised him that he would even be willing to give his life for him. Pero sabemos la historia que horas después. But we know the story that hours after. Pedro no cumplió esa promesa. Peter did not fulfill that Negó promise. a su maestro tres veces. He denied his master three times. Negó al maestro con quien había caminado durante tres años. He denied his master that he had followed with for three years. Y en esas dos ocasiones es donde Jesús se le aparece a sus discípulos. And on those do, two occasions where Jesus no appeared me, to his disciples. No me imagino cuál sería la reacción de Pedro. I can't imagine the reaction of Peter. Seguramente en su mente aquella promesa incumplida. Surely in his mind he could hear that promise that he didn't fulfill. Surely it resonated in his mind those three times that he had failed the master. Vemos ahora en esta escritura que leímos read, que Pedro se había regresado al lugar de donde Dios lo había llamado. Peter had to the place where Jesus had him. Están ahí en el mar, en la playa. Beach, y le dice a sus discípulos, voy a pescar. Y eso es curioso, hermanos. Porque fue de ahí, de donde Jesús lo llamó. Cuando Jesús lo llamó, Pedro estaba pescando. Him, y Dios y Jesús llama a Pedro, and Jesus calls Peter. y Pedro deja las redes y sigue al maestro. And Peter pero ahora que Pedro le ha fallado a su maestro, Peter has se him, regresa a donde Dios, de donde Jesús lo había sacado. Puedo quizás asegurar que en esta mañana I can you that this morning, hay gente aquí que se ha regresado a pescar. Hay gente que está aquí pero que se ha regresado a pescar. Have returned es decir, se, to fish. Meaning that you have returned from the place where Jesus took you. from. Jesús su vida. That you have returned to do the things you were doing before Jesus came to your life. Porque quizás en algún momento rompiste una promesa a tu maestro. Quizás Pedro pensaba, yo no sirvo para ser discípulo. Le hice una promesa a mi maestro y no la pude cumplir. Mejor me regreso a pescar. I'm just gonna go back. Eso es lo que yo sé hacer. That's when I know how Eso to es do lo que yo he hecho por años. Me voy so a regresar a pescar. I'm go back and fish. Y quizás ese es el pensamiento de muchos en este lugar. And maybe that's the of many in this place. Esto de ser discípulo de Jesús no es para mí. Sigo llegando a la iglesia porque... Pues no tengo nada más que hacer. I still come to church because I don't have anything else to do. Pero me voy a regresar a pescar. But I'm going to return back to fishing I'm going to go back and do the things that I was doing before. Porque esto no es para mí. Because this is not lo for intentado, me. I've tried, pero no lo he logrado. but I couldn't fulfill it. No I make a promise and then I can't fulfill it.

Pero vemos en esta porción que con Jesús hay nuevas oportunidades. Jesus, que con Jesús siempre hay nuevas oportunidades. That with Jesus there are always new Que él siempre tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. He gives us a new opportunity to each and every one of us. Vemos una escena. We can see this scene. Exactamente o muy parecida. Exactly. A cuando Jesús llamó a Pedro. Exactly like when Jesus called Peter. La misma. The same. Él está pescando. The same. he is No fishing. pesca nada. He doesn't catch anything. Jesús aparece. Jesus appears. Le dice echen la red a tal lugar. He says throw the net on that place. Y levantan una gran pesca. And they pick up a lot of la fish. La misma. Escena. The same scene. La diferencia es que en la primera, the difference is from the first time, Jesús estaba llamando a Pedro por primera vez, Jesus was calling Peter for the first time. pero en esta segunda vez, But in the second time, la intención de Jesús the intention of Jesus, era restaurar a Pedro. is to restore Peter él posiblemente pensaba que ya no iba a ser because even though he might possibly think that he Jesús wasn't going to be a disciple para él todavía. Jesus had plans Jesús for him para él todavía. Jesus had still had plans for him y qué tremendo es nuestro Dios. and isn't our God tremendous que organiza toda una escena nuevamente a whole scene, con el único propósito only purpose, de restaurarnos. Así que, amigo o hermano que estás aquí, so, no creas que, que es here. casualidad que estés aquí. Not by Esto es here. parte del plan de Dios para tu vida. This is part of God's plan for your life. Porque quizás tú piensas que ya no hay esperanza para ti quizás tú piensas que ya no tiene sentido seguir pero hoy Jesús ha hecho toda este to, ha, ha, ha puesto todo esto que has vivido el día de hoy has put all this that you have lived today con el único propósito de restaurarte with the only purpose to restore you. se imagina a Pedro can you imagine Peter una vez que avientan la red Once they throw the net, y sacan bastantes peces he takes out a bunch of fish. Sin duda alguna que su mente se acordó de aquella vez. Without a doubt, he remembered the last time. Quizás pero dijo esto, esto yo ya lo he vivido. He probably said, I already lived this before. Esto yo ya lo, ya lo pasé. I already lived this before. No, no puede ser posible. ¿Por qué otra vez? This can't be possible. Why? Si yo le fallé. If I failed him. Si yo lo negué tres veces. If I denied him three ¿Cómo times. ¿Cómo es posible que esto suceda otra vez? How is it possible? that this would happen again. Y ahí comienza una restauración en la vida del apóstol Pedro. En that is where a restoration begins in the life of the apostle Peter. Porque en esta tercera ocasión que Jesús se le aparece, sí si habla con él. He does speak with him. De hecho, todo lo que estaba pasando so everything that was going era on por causa de él. Was because él of him. Es el día que Dios había preparado para Pedro. This is what es Jesus ese, had prepared for him. Ese es el momento From that moment que Dios había destinado para Pedro. Voy a calmarme, no Y vemos amado hermano cómo en este proceso and we can see brothers how in this process, suceden cuatro cosas four que nos van a ayudar a nosotros a entender. four things happen that are going to help us understand. Cómo podemos nosotros seguir siguiendo, seguir siendo discípulos del Maestro. How we can keep being disciples of the Master. Podemos llamar lo que son pasos en el proceso de la restauración de Pedro. We can call them steps in the process of the restoration of Peter. Número uno. Number one. Jesús te va a llevar al lugar en donde todo comenzó. Jesus will take you to the place where everything began. Jesús te va a llevar al lugar donde todo comenzó. Jesus will take you to the place where everything began. Y no es la primera vez que esto sucede. It is not the first time that this happens. Los, el, en el canto que nuestros adolescentes entonaron esta mañana. In the song that our adolescents were singing this Hablaba morning. Hablaba del hijo pródigo. They were speaking of the prodigal son. ¿Dónde comenzó la restauración del hijo pródigo? Where did the restoration of the en prodigal casa. son begin? It, en el mismo lugar. Del cual se había ido at home, at the same place where he en ese had mismo left. lugar. Porque place. para Dios restaurarte lo primero que va a hacer. because when God is going to restore you the first thing he's going to do is llevarte al lugar en donde todo comenzó is going to take you back to the place where everything began con esa escena que Jesús hizo con ese milagro que Jesús hizo with that miracle that Jesus made escuche bien qué es lo que le estaba diciendo a Pedro listen up this what was he telling Peter este era este era el mensaje de Jesús para Pedro this was the message of Jesus to Peter. Porque repito, era la misma escena de cuando lo llamó. Because it was the same scene from when he called este him Este el time. mensaje para Pedro. This was the message for Peter. Mi llamado sigue vigente para ti todavía. My calling Mi llamado sigue vigente para ti todavía. Mi llamado sigue vigente para ti todavía. My calling is still there for you. Nada ha cambiado. Nothing has changed. No me he olvidado que tú eres de los míos. I that you're one of mine. No me he olvidado que tú eres uno de mis discípulos y por eso he venido por ti. I haven't forgotten that you are one of my disciples and that's why I came for you. Lo que Jesús le estaba diciendo. What Jesus was saying, era yo sigo pensando lo mismo acerca de ti. Is, I still think the same way about you. Yo sigo pensando lo mismo acerca de ti. Quizás tú you. piensas diferente quizás los otros discípulos piensan de ti diferente. Maybe the other disciples think about you differently. Pero yo te sigo viendo de la misma manera. But I still see you the Yo same sigo way. pensando lo mismo de ti. I still think the same way about you. Qué bueno, amado hermano, es saber. Oh, it is so good to know que aunque quizás las personas puedan pensar diferente de nosotros. Maybe the people can think differently about. Por us. algún error, por alguna falla. A that we made. Pero qué bueno es saber. But it's so que tenemos un Dios that we que have nos a God mira y sigue pensando lo mismo de nosotros Dios siempre miró a Pedro de la misma manera Dios siempre lo miró como ese pilar dentro de la iglesia primitiva siempre lo vio de la misma manera siempre lo vio de la misma manera lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. What Jesus was telling Peter, mis planes no han cambiado para ti todavía. My plans haven't changed for you yet. Mis planes no han cambiado. My plans have not changed. Eso fue un tropiezo nada más. That was just Pero a mis stumbling planes block siguen siendo los mismos para ti. But my plans are the same for you. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. What Jesus was telling Peter, es el futuro que quiero para ti. Is the that I want for you, es el mismo todavía. Is still the same yo, toda te veo, yo todavía te veo a mi lado allá en el tercer cielo. I still see you by yo my te side sigo viendo having. en tu futuro de la misma manera I que still, cuando te llamé. I still see your the same way Bendito when sea I el nombre you. de nuestro Dios. Porque así de bueno es nuestro Dios amado hermano. Because God has been good, brothers. Y no es que Pedro lo mereciera. And it's not because no es que deserved nosotros it. lo merezcamos. It's not that we es it. que su gracia, es que su misericordia es más grande que cualquier falla, que cualquier error que nosotros podamos haber cometido. Jesús te tiene que llevar al lugar en donde todo comenzó. To to Para que began, tú entiendas esas cosas. So Lo segundo que sucede: happens, <coughs> sucede el milagro. Hay una, hay una gran pesca. Hay una fish. gran pesca. Y de repente Juan, porque ese era el discípulo a quien Dios amaba, Juan, John, le dice a Pedro, loved, Peter, quizás Pedro estaba ahí con el, las redes. No puede ser, no 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 puede ser él otra vez, no no oh, puede ser. It can't be him. It can't be him again. No puede ser él, yo le fallé, no puede ser él. It can't be him. I failed him. It can't y Juan be le him. dice, "Oye, and he says, Pedro, es el maestro. Look, Peter, it's the master. It's the maestro. It's the master. Pedro, deja las redes. He throws the nets. Se viste. He gets dressed. Y se avienta al mar. And he throws himself to the ocean. Y se avienta al mar. He throws himself in the ocean. Es decir. Pedro estaba respondiendo al llamado que Jesús le estaba haciendo. Peter was responding to the calling that God Pedro was entendió him. el mensaje. He Pedro message. recibió el mensaje. He y dice: the si es el maestro, aún hay esperanza para mí. He said, If this is the message, y lo, lo que, que hace there's... es que se avienta al mar. So he throws himself in the in the ocean para poder ser restaurados hermanos so he, so that we can be restored, brothers. debemos aprender a reconocer el llamado de Jesús en nuestra vida we have to learn to understand debemos the aprender calling. a reconocer el llamado de Jesús en nuestra vida we have to know the calling of Jesus in our life. Porque Dios continuamente nos está hablando. Because God is talking to us continually. Continuamente nos está llamando. He is calling us continually. Continuamente nos está hablando. Continually he is talking to us. Porque Él quiere restaurarnos. Because he wants to restore us. Porque Él quiere formarnos a, a, a su imagen. Porque Él quiere formarnos en su imagen. Y nos está hablando. El problema es And he's calling us. que The muchas veces is, nosotros no reconocemos ese llamado. Sometimes we don't recognize Recognize that calling. El problema es the problem is, que muchas veces nosotros no escuchamos ese llamado de Dios sobre nuestra vida. Sometimes we don't recognize that calling to our lives. Y es por eso que no respondemos de la manera que Dios espera que respondamos. This Porque a veces pensamos, we think, no, me imagino que Dios le está hablando a alguien más, no, no puedo ser yo. He can't be talking to me. I think he's talking to somebody else. Yo ya le he fallado a Dios muchas veces, no puede ser a mí. I have failed God so many times. He can't be calling me. Tiene que ser a alguien más. It's got to be somebody else. Tiene que ser aquel que está al lado, o aquel que está allá atrás. It's probably the one that's over here on the side or somebody that's back there. O muchas veces no respondemos al llamado. Sometimes we don't respond to the calling porque pensamos que está bien en la manera en que estamos. We we okay porque pensamos yo estoy bien aquí. Because we think, I'm good right here. Sí, me regresé a pescar, pero aquí estoy bien. Yes, fish, but, um, okay o muchas veces no prestamos atención al llamado de Jesús. Porque hemos escuchado a alguien más. Because we've heard somebody else. Tenemos los oídos ocupados escuchando otras voces. We have our ears to other Porque estamos escuchando la voz del enemigo que nos dice ya ves, eres un hipócrita. We're to the enemy say, You're a ¿Por qué sigues yendo si ya sabes que le fallaste? O quizás estamos escuchando las voces de aquellos que nos rodean. Or maybe we're listening to the voices of those people around us. Que dicen, ya no hay para él. That say there's no hope es un for him. He's a rebel. se va a perder y por tener los oídos ocupados no escuchamos el llamado del Maestro pero listen esta to mañana the Master. quiero decirte que el Maestro está a la orilla de la playa is at the end el Maestro of the está, está esperando por ti He is el Maestro for you. está esperando que te avientes al mar el Maestro está yourself esperando que dejes las redes. He's waiting for you to leave Que the dejes net. de pescar. fishing behind. Y te avientes al mar. And go ahead and throw yourself in the ocean. Porque ahí es en donde él te está esperando. Ahí you. es en donde él te está esperando. Entonces lo segundo que tenemos que hacer es aprender a reconocer el llamado de Jesús sobre nuestra vida. The second thing that we have to learn is to recognize the calling of Jesus For our life. Tercero, the third thing, tenemos que aprender to a reconocer nuestras limitaciones. Si tú piensas que no tienes lo necesario para seguir a Jesús, estás en lo correcto. You're correct. Repito, si tú piensas que no tienes lo necesario para seguir a Jesús, so, estás en lo correcto. You're correct. Porque no tenemos lo necesario. We don't have what we need. Y en esta tercera parte, in this third part, Jesús le va a dar a Pedro una lección. Una lección que no va a olvidar toda su vida. Porque recuerde, antes de esta escena, remember, this scene, la última plática que tuvieron, the last time they spoke, eh, Pedro... Quizás hasta cierto punto un poco orgulloso. Peter. Cuando Jesús le dice, hoy se van a escandalizar de nosotros. Hoy ustedes me van a dejar solo. He said, You're going to leave me alone. Pedro se levantó el cuello. Peter kind of picked up his collar. Dijo, No, es que yo soy el que oro más. Yo no puedo, yo no. He said, Oh, I'm the one that loves you Yo soy more. el que ayuno más. Yo no puedo dejar al maestro. Quizás Pedro con orgullo, escucha. Dijo, No, no, no. Espérate. Maybe he said, no, 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 just wait a minute. Yo no te voy a dejar. I'm not ever gonna leave you. Ellos? They, they might leave you. Posiblemente sí, porque ellos no son como yo. Because they're not like me. Pero yo no me voy. Yo no te voy a dejar. But I'm not gonna Es leave más, my life. si es necesario dar la vida por mí, por even, ti. Even more, if it's necessary for me to give my life for you, aquí estoy, señor. I'm right here, God. Aquí estoy. I'm right here. Yo voy a dar la vida por ti. I will give my life for you. Y vemos a ese Pedro que and we see that Peter that thought que tenía lo that he had the necess what para was cumplir necessary lo que estaba cumpliendo. to complete what he. Had to do. y en este tercer punto Jesús le va a enseñar a Pedro point, <laughs> Jesus is que no se trata de él que him. nunca se ha tratado de él nunca him. se trató de Pedro Pedro va a aprender que es un hombre limitado he has to that he is a man, man. que si no es a través de la ayuda de Jesús not with the help of Jesus, que si no es a través de la ayuda de Dios and if it's not with the help of God no va a poder he's not going to be able to fulfill a su what maestro. he has promised the Master hermano, no it's not about us brothers no se trata de it's not about us que a we have to learn to understand our limitations no nada de we don't have anything to glory glorify ourselves Amado, about lo que hacemos, what we do es por la ayuda de Dios en nosotros. El apóstol Pablo decía, por gracia de Dios soy lo que soy. No es por mí. He said I'm I'm what I am because of him, not because of me. No es por mi esfuerzo. It's not through what I do. No es por mis méritos. It's not for my merits. Es por lo que él hace a través de mí. This is what es God su does for me. Es su gracia, es su misericordia. It's his grace, it's his mercy. Lo que ha hecho la diferencia what, en mi vida. what has made a difference is my life. No tenemos lo necesario, hermano. no tenemos lo necesario We don't have what's necessary, brothers. si Jesús no nos ayuda If Jesus doesn't help us, no tenemos lo necesario We don't have what's necessary. y Jesús ya se los había dicho tiempo atrás porque ya les había dicho separados de mí He had said separated from me Separados de mí separated from me nada podéis hacer. You can't do anything Y cuando Pedro orgullosamente dijo maestro yo voy a dar mi vida por ti And when Peter said master I will este give my life for you estaba separando de Jesús He was separating y himself from Jesus Y no se daba Jesus. cuenta lo que estaba por venir para su vida He didn't even know what was coming for his life Amado hermano no es por nosotros Brothers is not because of us Esto Colocó a Pedro en su lugar. This put Peter in his place. ¿Usted cree que Jesús no sabía si Pedro lo amaba? Do you think that he, Jesus didn't claro know if Peter sí. loved him? Of course he knew. Y es con esas preguntas que Jesús está confrontando a Pedro. And Recuerde, Pedro era rápido para contestar. Él era aventado. <laughs> La primera pregunta, Pedro, me amas? The first question, Peter, do you love me? Yes, I love you. The second question, Peter, do you love me? Yes, I love you. The third question, Peter, do you love me? And that is where the light bulb went on. And that's where he got the message. And the word says that he got sad. porque ahí entendió que nunca se trataba de él. Because that's where he understood that it wasn't about que him. si él no se mantenía agarrado de la mano de su maestro, that if he wasn't didn't maintain himself holding on to the que hand si of the él master. no se mantenía unido a su maestro, that if he wasn't united with the master, iba a seguir cayendo cada día. He was going keep falling every day. Amado hermano, debemos de entender que es Jesús quien nos capacita. Brothers, we need to understand Debemos that, it's, that que Jesús Jesús. Quien nos capacita. Jesus is the one that trains us. De que es quien nos we have to learn that Jesus is the one that trains us. So that we can understand that the glory is always His. Es lo tercero, reconocer nuestras limitaciones. So we have to know our Pablo lo dijo de esta manera. Paul said it in this manner. De buena gana me gloriaré más en mis debilidades. De buena manera me gloriaré más en mis debilidades. I will more with my que en mis fortalezas. Then of my Porque he entendido una cosa. Because he understood one thing, que, cuando débil, weak, que cuando soy débil that when i am weak entonces soy fuerte que cuando soy débil entonces soy fuerte porque cuando soy débil entiendo weak, que yo no puedo hacerlo solo i understand that i can't do it by myself que si alguien no me ayuda ahí me voy a quedar i understand that if y nobody helps ahí, me i'm going to stay there y ahí es cuando llega una fortaleza del cielo when que me abraza que me levanta. When the strength comes y entonces soy fuerte. Y entonces yeah. puedo seguir adelante, porque ya I'm no strong. es en mis fuerzas, sino en la fortaleza del Señor. The, the Número cuatro. Number en este proceso de la restauración de Pedro. This of the of Peter. Él también. Tenía que responder a su propósito. He also had to respond to his purpose. En cada una de las preguntas, si usted lo notó, And each one of these questions that después said, de que Pedro le decía, sí, te amo, When Peter said, yes, I do love you, Jesús decía, apacienta, apacienta mis ovejas. Jesús decía, apacienta mis ovejas. No le dijo, ah, bueno, pues ahora este, adórame. Si no no apacienta mis ovejas. He wouldn't say okay then praise me. He would say feed my lambs. Okay, ya dices que me amas, apacienta mis ovejas. Eso, so you say you love me, feed my lambs. Eso se llama propósito. That is called purpose. Pedro debía responder al propósito que Jesús tenía para su vida. Peter had to answer the purpose that Jesus had for him. Si queremos vivir So if como we discípulos live, del Maestro like of debemos the Master, aprender a responder de manera adecuada a nuestro propósito porque es ahí en donde vamos a entender que nuestro propósito nos guiará en este camino para no apartarnos de Él vivir dentro del propósito de Dios So nos va a mantener en el camino will maintain us on the road. es ahí en donde vamos a entender que nuestro propósito This is where we will understand that our purpose nos va a mantener enfocados es que nos va a mantener enfocados es que porque entendemos que ese propósito no vino de nadie más sino de jesús directamente because we understand that that Purpose didn't come from cuando, anybody else but y, with jesus and when we fulfill that purpose we are looking at the one who gave us that purpose we have to understand that our purpose is going to lift us up so that we can keep walking on this road Hay gente, amado hermano, que ha abandonado su propósito. Brothers, there's people who have abandoned their purpose. Hay gente que ha abandonado su propósito. There is people who have abandoned their purpose. Y hoy Dios te dice, tienes que responder a tu propósito. And today God says you have to respond to your purpose. Porque eso te ayudará a mantenerte unido, pegado, junto a mí. Because that will help you to be united, to be to be together with me. Estoy terminando, hermano. I'm about finished, brothers. Después de esto, la vida de Pedro no fue la misma. Después de este evento, la vida de Pedro no fue la misma, amado hermano. After this, the life of Peter was never the same. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? And you know what the beautiful part about this is? Que la promesa That the promise Que un día le hizo a Jesús That he made Jesus one day ¿Qué cree usted? ¿Qué do you think? Terminó cumpliéndola. He ended up Terminó fulfilling cumpliéndola. It. He fulfilled it. Porque si usted no lo sabía, know, el apóstol Pedro. El apóstol Peter. Sí, dio la vida por su maestro. He did give his life for Dice his master. Dice la historia que él fue crucificado. The story says he was crucified. Pero él dijo yo no puedo, no, no, no merezco ser crucificado de, igual, de la misma manera que mi maestro. But he said I'm not worthy to be cru crucified like my master. Y pidió ser crucificado cabeza hacia abajo. And he asked to be crucified head Pero down. la promesa que un día le hizo a Jesús. But the promise that he made Jesus one day. Terminó cumpliendo el amado hermano He ended up fulfilling porque Dios lo restauró porque Dios lo levantó God him. He him up. porque ahora era un Pedro restaurado

he was weak, and he had to depend on Jesus. Ahora era un Pedro, que now había it was a Peter del propósito de Jesús para su vida. that was walking in the purpose of God for his life. Y así de ser nosotros, amado and that is how Ese we need to nosotros, hermano, That is what God wants for us, brothers. That we live with a firm faith, sólida. With a solid faith. una fe sin titubear con decisión que lo que le prometamos al maestro se lo podamos cumplir quizás hasta este día no lo hemos hecho pero hoy puede ser un nuevo comienzo But today can be a new hoy puede beginning. ser un nuevo comienzo de hoy en adelante las cosas deben de ser diferentes From now on, be porque la misma oportunidad que hubo para Pedro es la misma oportunidad Peter que Jesús nos está dando esta mañana is the same opportunity that Jesus Él is está en us la orilla él está caminando en la orilla del mar. He is walking at Él ya nos ha hecho el llamado a través del mensaje de la palabra. La pregunta es cuántos vamos a responder. The respond? ¿Cuántos nos vamos a arrojar al mar? ¿Cuántos vamos ocean? a tomar la decisión de responder a ese llamado? How many of us are going to make the decision to, respond to that calling? Pedro negó a Jesús tres veces. Peter denied Jesus three times. Jesús le preguntó la misma pregunta a Pedro tres veces. Jesus asked Peter the same question three times. Por cada vez que le hayas fallado a Dios, for each time that you have failed God, Dios tiene una oportunidad para ti. God has another Por opportunity cada vez for que you. le hayas fallado a Dios. For Dios tiene you has una nueva God. oportunidad para tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. God has a new for your life. Así que hermano, la invitación está puesta y por favor le pido se ponga de pie. The is there, brothers. Oh, gracias te damos, Señor. Amado, oh, gracias you, Lord. te damos, Dios. Thank you, Lord. El altar está abierto. The altar is open, brothers. El llamado Jesús ya nos lo ha hecho. The calling is already made. Now it depends de on us to respond. It depends de on us to respond to that calling. Because without a doubt Jesus is in this place. Él está caminando a la orilla del mar esperando por ti.

If there is somebody that has walked away que from tú le restaures esta mañana, que morning, tú le levantes nuevamente, Señor. That you will lift them up. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Name, Gracias te damos, Señor. altar El altar está abierto. The altar is open. Y la invitación es para aquellos. Invitation is for those que reconocen que Dios, que Jesús les está llamando. that understand that Jesus is calling you. Quizás tú te has regresado a pescar. Maybe you went back to fish.